Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Pues hoy os traigo el avance, como habréis visto en el título del vídeo, de algunas de las revistas que ya se saben para el mes de julio, la fecha más o menos que van a salir. Si os interesa saber qué cositas van a traer las revistas del mes de julio, vamos con el vídeo y dentro vídeo. Voy a comentar de momento, yo sé dos revistas, ¿vale? Pero si me entero de alguna más y antes de que os edite este vídeo, porque seguramente el vídeo esta mañana no lo empieza a editar porque los nenes y todo, entonces... Si me entero de algo más, aunque sea con la voz por aquí por el final del vídeo, Estrella os lo contará, ¿vale? Para que tengáis una idea de lo que van a traer las revistas de julio. En fin, con InStyle va a venir... A ver, os cuento, una plancha de pelo parece así en azulita. De estas chiquitinas que yo tengo plancha mejor, entonces no creo que la pille. Tamaño viaje, una plancha de cerámica a partir del 21 de junio. Entonces a partir del 21 vendrán las revistas. Y... también un champú hidratante. No sé si vendrá la plancha con el champú, que no creo, o a elegir la plancha con el champú, ¿vale? Y el champú hidratante, que es de la marca, es que no lo veo muy claro, pero bueno, un champú hidratante de algas glicólico, ¿vale? La marca no la veo muy clara. Vale, esto con InStyle, esto para que os hagáis una idea. La plancha, va a salir por aquí la imagen, y el champú a elegir. Y luego con la revista Clara parece que va a venir un pack de verano de dos neceseres. Uno que es así como con sandías, lo tengo un poquito borroso, ¿vale? Pero bueno, sí que se ve. Y uno con rodajitas de limones, muy bonitos, así de plastiquito. Rollo los que salieron el año pasado, que hay uno más grande y uno más pequeño. La pues clara eso, sabéis que sale un poquito antes, a partir del 17 de junio. Y la otra os he dicho a partir del 21 de junio. Un poquito antes la clara y ya estaría todo. Ya estaría todo de momento. Si me entero de alguna más ya digo que os contaré. Y nada, deseando de probar... que aún no los he podido pillar, los nuevos cereales que van a salir por aquí de Mercadona, que tienen pintaza, con crema de cacahuete, que tienen que estar buenísimos, aunque para mi muela no va muy bien. Os voy a decir el labial que llevo, estoy un poco lejos hoy, ¿verdad? Pues si os interesa. De momento las dos revistas que he visto tampoco que anuncian regalos no me han acabado de gustar mucho. Ponedme en comentarios qué vais a hacer con vuestra vida revistística del mes de julio, las que salen en junio. Llevo el 4, ni la plancha, ni el champú me interesa, ni los dos neceseres. A veces es que son un poquito repetitivas. Como este mes que sí que me ha gustado muchísimo la base, aunque la he probado y me es un poquito demasiado hidratante para mí, me gustó más la otra más mate, pero bueno, es buena base, tiene un precio elevado, tiene serum y hialurónico y todo. Y las sombritas de ojos, que no sé ahora dónde las tengo, también me han gustado mucho. Entonces no tengo más que decir. Llevo el 400 de los nuevos de los IN, que es un coral así muy chulo. Y nada, esto sería todo. Ya os digo que si me entero de alguna cosilla más, Estrella las contará al final del vídeo, aunque sea con la voz y no puedo grabar mañana sábado por los nenes, pues os lo cuento con la voz, ¿sabéis? Y me voy a poner ya el domingo con el nuevo blog, que lo tendréis en el canal. Seguro que os estoy contando aquí mi vida y este vídeo, a saber cuando lo veáis, porque igual lo veis cuando ya ha pasado un tiempo, más cuando se acerque la salida de las revistas, no lo sé, pero bueno, yo os lo cuento, por si lo veis nada más ponga el vídeo, que lo sepáis que voy a grabar un nuevo blog. Prontito lo vais a tener en el canal, si os quiere un beso. Bueno, al final me había despedido, pero he vuelto. Llevo unos pelos, de verdad, me quito la coleta, pero es que no. No me veo, además llevo ya para hacerme el tinte y todo, a ver si me hago el ánimo la semana que viene. Pero es que con estas alergias y todo, lo último que me apetece es ponerme un tinte. En fin, he vuelto para deciros que no me he enterado ahora de momento de ninguna revista más del mes que viene de julio de avance. Yo he repasado las revistas que yo tengo y demás, y por adentro he visto lo que traes si te suscribes, que ya sabéis que no soy pro suscripciones. Pero no he visto que regalen nada, que hay el regalito de julio. Lo que sí he de deciros, ah sí, esperadme.
Que tengo mucha ansia viva y del próximo vídeo, del próximo vlog no va a pasar, que probemos ya qué caras tengo a estas horas de la tarde. Deja, ha venido un ratito mi madre y he aprovechado y me he ido a comprar a Mercadona. Por cierto, voy a enseñar ya que estoy ansia viva mercadonística los nuevos cereales. Que probemos el nuevo protector solar en el próximo vídeo ya. Aunque lo voy a abrir porque no lo he probado aún ni siquiera un swatch. Es así la botellita, ¿vale? Y voy a deciros a ver si queda muy blancuzco, si no. Es muy fluido, ¿vale? Y pone que es para todo tipo de piel. Y es muy elevada la protección con activos antipolución y antioxidantes. No, no la deja muy blanca, ¿sabéis? Pero bueno, se nota que llevas protector, pero no la deja muy blanca. No sé. Yo creo que huele bien. Huele un poquito así fuerte, pero huele bien. Acostumbrada al de Procis, pero bueno, no parece que deje mal la piel. Me preguntasteis también que si es... Contiene activos que protegen de los efectos de la radiación infrarroja y luz azul. Fórmula enriquecida con antioxidantes como vitamina E y un complejo de extractos vegetales. Ya sé que es el vídeo del avance de la revista, pero como es tan cortito, digo, vamos a compartir alguna cosa más. Que hasta el domingo que pueda Estrella grabar el blog. Le gusta muchísimo hablar con las estrellas y los estrellos. Si no os digo nada, yo os lo digo todo. Si es que ya lo sabéis, que es una cansina. Bueno, pinta muy bien, a mí me gusta. Me da igual que tenga, sea físico, químico, no lo sé. A mí que me funcione, que me proteja y que me vaya bien y ya está. Es que, ¿qué queréis que os diga? Si es que nos preocupamos a veces tanto que a veces es un sin vivir. No vivimos por estar siempre preocupados por si no comer esto, por no echarnos esto, por lo otro, por lo demás allá. Y al final digo, si antiguamente no miraban tanto nada y vivía la gente feliz y bien igual. No sé, es que nos calentamos a veces las cabezas mucho y yo ya tengo bastante con mi dolor de muelas, lío de mis hijos, y ahora ha venido un rato mi madre y he hecho la compra súper a gusto, sin ir con los cuatro y dos solo con Rubén. Y los nuevos, esto que es novedad mercadonística, vamos a probarlo así en seco con el lado que no me duele la muela tanto. Aquí es que tengo dos y ahí tengo una mal, tengo tres y dos colmillos, o sea, tengo la boca hecha un cristo, pero bueno, poco a poco. Y estos son nuevos, os dije que salían otros dos cereales nuevos que en el avance, pero estos son otros que han salido antes que yo no contaba con ellos. Peanut Balls, que son de crema de cacahuete. Voy a deciros qué tal este. ¿Qué me decís? ¿Estarán buenos? ¿Estarán malos? ¿Estarán ricos? ¿No estarán ricos? Vamos a verlo. Va a ser un mix de novedades Mercadona al vídeo y de avances regalos revistísticos. Estrella como una cabra hasta ahora. Son unas bolitas así tipo cagarruticas de oveja. No lo quería decir, pero al final lo ha dicho, ¿veis? No tan negras. Yo me acuerdo que como yo me he criado que mis padres trabajaban en una fábrica que estaba así en el campo. ¡Ay, qué bien huele! Huele a la auténtica crema de cacahuete. ¡Ay, qué bien huele! Huele a como si abriera cacahuete. Y se notan impregnaditos, a ver. ¡Qué rico! Están riquísimos, qué perdición. Mis hijas me han dicho, dame, y les he dicho, no. Voy a probarlos primero en el vídeo y luego los doy. Para que los probéis esta tarde para merendar. Muy buenos, merecen la pena. Con un poquito de leche fresquita esto tiene que estar de muerte lenta. ¡Qué rico! En fin, me despido, no voy a ser más pesada. Enseñaros esta novedad novedosística y el protector solar. Esto debe de llevar muchísima azúcar, muchísimo de todo. Vamos a ver. Grasas, 12. Cacahuete, azúcar. 20% de cacahuete. Bueno, lleva azúcar, ya se sabe, pero al final, ¿qué vamos a hacer? Ya que se comen unos cereales, que estén buenos y estén dulcecitos, que si no, ¿qué vamos a hacer? Siempre no va a ser todo más soso que soso, por no decir otra cosa. En fin, si os quiero, mando un besote muy fuerte, ponerme si os han llamado la atención los cereales, si os vais a picar con alguna revista la plancha o algo de eso que os he dicho antes, si ya tenía el vídeo finiquitado, cámara, ¿para qué te quedas ahora sin batería? Si es solo para despedirme, no podías haber aguantado más de cántaro hasta que Estrella acabe el vídeo. Ana Estrella, yo misma. ¿Qué me has hecho cambiar la batería? Bueno, en fin, se os quiero, mando un besote muy fuerte, pasar feliz fin de, ya me pongo el domingo a full a grabaros el videito de decoración, aunque ya tengo hechas algunas cosillas en la habitación, no va a ser muy... A lo mejor como otras veces, no lo sé, lo que os enseñaré en el videíto, pero va a ser un blog completo como a mí me gusta. Espero poderlo grabar el domingo, ya que es domingo, y voy a pasarme el domingo con el vídeo. Espero hacerlo, pues dentro de mis posibilidades, lo mejor que pueda, aunque estarán todos en casa. Pero bueno, será lo que se pueda. Si os quiere, por mi canal, que se os quiere muchísimo, y se os adora, y se os adora. Buen fin de ahí, chao. Are you saying that you change your mind? For love or pity, let me know not.